Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Gregorio Marañón y Pasadillo, doctor honoris causa por la soborna, París, Francia, decía: vivir no es solo existir, es crear, saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar. Yo soy Verónica Zambrano, secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC, y les doy la más cordial bienvenida a este Café Arquitectura de la FECARM, con el tema Arquitectura para niños con ceguera y debilidad visual. La Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC, es miembro de la Unión Internacional de Arquitectos, con quien colabora en el programa de trabajo Arquitectura y Niños, o UIA Architecture and Children. Los premios Cubo de Oro Arquitectura y Niños, o UIA Architecture and Children Golden CubeSats Award, reconocen y apoyan a las personas y organizaciones que sientan las bases de la cultura arquitectónica y ayudan a los niños y a los jóvenes desde educación infantil hasta bachiller a entender el diseño arquitectónico y el medio ambiente construido, ayudándoles como ciudadanos adultos a participar de manera activa en el uso y desarrollo de los espacios, así como a ser respetuosos de su entorno. Este año es para mí un gran placer comentarles e informarles que el grupo Regenera participó por parte de México y obtuvo mención honorífica en los UIA Architecture and Children Golden CubeSats Award. Y por ello es que tengo la grata presencia de dos integrantes del grupo Regenera. Es Adriana Hernández Sánchez, arquitecta, con mención honorífica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en diseño arquitectónico con mención honorífica y doctora en Espacio Público y Regeneración Urbana de Arte, Teoría y Conservación del Patrimonio por la Universidad de Barcelona, sobresaliente cum laude, profesora investigadora de la Facultad de Arquitectura Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT SNI 1, responsable del proyecto Casa Analco de la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad de Autónoma de Puebla, coordinadora del Colegio de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad de Puebla, miembro ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, coordinadora de Regenera Espacio. Sus artículos científicos más recientes son Maquetas hápticas en 3D para niños con discapacidad visual para Bitácora Urbano Territorial y Niñeces Migrantes en el Centro Histórico de Puebla para ETOA, así como Casa Analco, proyecto de vinculación universitaria con los barrios de Puebla para la revista Ciudades, Estados y Política de la Universidad Nacional de Colombia. Entre sus principales reconocimientos están Best Prices 2017 y 2020 y Good Prices 2016 y 2019 por la Design for All Foundation Barcelona. Premios en bienales de arquitectura locales e internacionales, incluyendo Gran Premio Bienal Poblana 2014. Mención especial Bienal Ludaintia 2018, España. Participación infantil en la construcción de espacios públicos temporales. Mención Golden Cubes
América Latina 2019 Colombia y Golden Cups as Award 2020-2021 UIA Architecture and Children Work, proyecto maquetas ápticas para niños ciegos y debilidad visual e inclusión de proyectos en el libro digital de México en la Bienal de Venecia 2016. Es para mí un grato honor recibirla, doctora, aparte que sé que su línea de investigación es el espacio público, participación ciudadana y centro histórico. Bienvenida a este café. Muchas gracias. Estamos muy contentos de estar aquí y bueno, esperemos que esta plática pues sea amena, sea interesante para todos y bueno, estamos aquí. Gracias. Y bueno, también estamos acompañados por el doctor Cristian Enrique de la Torre Sánchez, arquitecto, maestro en conservación del patrimonio edificado y doctor en procesos territoriales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Profesor de arquitectura, diplomado en creación literaria por la Sociedad General de Escritores de México, integrante de Regenera Espacio. Reconocimientos Best Prizes 2017 y Good Prizes 2016 y 2019, Design for All Foundation. Menciones especiales Dudaitia 2018 y Golden Cups América 2019. Equipo ganador del Gran Premio de la Bienal de Arquitectura Poblana 2019, coautor del libro Barrio Rojo San Antonio, coedición Fonca Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En su tesis de maestría planteó el concepto arquitectura con valor patrimonial para todos, mismo que ha tenido seguimiento en diversos proyectos. Su investigación doctoral aborda proyectos participativos de grupos vulnerables, en particular niños y adolescentes en entornos patrimoniales. Responsable del proyecto Taller Barrial de Artes y Oficios 2018-2019 para el programa World Heritage Volunteers de la UNESCO con Regenera Espacio. Línea de investigación: la accesibilidad, inclusión social y proyectos educativos en el espacio público y patrimonio. Colaborador del proyecto Casa Analco de la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Le doy la más cordial bienvenida, doctor, por acompañarnos y haber aceptado nuestra invitación. Al contrario, muchísimas gracias por estar con ustedes y la verdad, muy contentos de estar platicando el día de hoy. Gracias nuevamente. Gracias, doctor. Y bueno, en esta ocasión, hablando de estos temas, no puede faltar nuestro compañero del Comité Ejecutivo Nacional y está con nosotros el arquitecto Carlos Diagoro Fonse Segura, coordinador de la Comisión de Accesibilidad. Es arquitecto por la Universidad de Guanajuato con maestría en diseño arquitectónico por la Universidad de La Salle Bajío. Posgrado en Accesibilidad y Diseño para Todos por la Universidad Internacional de Cataluña. Egresado de la Maestría en Política y Gestión Público por la Universidad Iberoamericana de León. Miembro del Colegio de Arquitectos Guanajuatenses, AC. Funcionario público del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, donde ha colaborado como director de proyectos de obra civil en la Secretaría de Obra Pública y actualmente se desempeña como director de inclusión social del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad. Cuenta con amplia experiencia en procesos de gestión pública, con participación en procesos municipales, estatales y federales, en ámbitos como salud, educación, trabajo y empleo, obra pública, movilidad, turismo, protección civil y planeación gubernamental, así como diseño de política pública, con experiencia en docencia universitaria y miembro fundador del Consejo Iberoamericano de Ciudad, Diseño y Construcción Accesible, SC, miembro de la Asociación Libre Acceso, AC, colaborador con distintas organizaciones de la sociedad y es para nosotros un placer contar con él en la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por acompañarme en este tema. Pues un placer estar aquí y mantener la razón, festejando esta
este reconocimiento y encantado de poder tener una charla sobre este tema tan, tan interesante. Ya iremos desarrollando durante este más aspecto. Adelante. Sí, gracias, gracias. Y es que arquitectura y niño, arquitectura aquí en México ante la Federación de Colegios de Arquitectos es llamado arquitectura y las niñas y los niños es como lo tenemos conocido aquí en México. Y es un trabajo que hacemos en conjunto. Pero para entrar en tema, quiero hacer una pequeña introducción, ya que en el mundo construido en el que estamos nosotros ahorita, es en función de la capacidad de ver. La visión es uno de los dominantes, es de los sentidos dominantes del cuerpo humano. Es esencial en cada momento de nuestra vida. Damos por sentada la visión, pero sin ella nos resulta difícil aprender a caminar, a leer, participar en la escuela, trabajar. Ver es una manera esencial. La deficiencia visual ocurre cuando una enfermedad ocular afecta el sistema visual y una o más de sus funciones tienen graves consecuencias para el individuo a lo largo de su vida. Sin embargo, muchas de estas consecuencias pueden mitigarse mediante el acceso oportuno a una atención y rehabilitación oftalmológica de calidad. Las afectaciones oculares que puedan causar deficiencia visual y ceguera, como las cataratas, el tracoma y los errores de refracción, son, por buenas razones, el objetivo principal de la prevención y de otras estrategias de atención ocular. Sin embargo, no se debe pasar por alto la importancia de las afectaciones oculares que no solo pueden causar deficiencia visual, como es el ojo seco o la conjuntivitis. Estas enfermedades se encuentran entre los principales motivos de consulta en los servicios de atención ocular de muchos países. Pero quiero explicarles un poquito cómo es que es el sistema visual. El sistema visual abarca los ojos, los nervios ópticos y las vías que hacen la conexión con las diferentes estructuras del cerebro que se comunican entre ellas. Las estructuras que se encuentran en la parte anterior del ojo, llámese córnea y el cristalino, enfocan la luz que entra al ojo hasta llegar a la retina. En la retina, la luz se convierte en impulsos nerviosos que se transmiten a través de los nervios ópticos y las vías hacia una parte del cerebro conocida como la corteza visual. Estos impulsos se transmiten a muchas otras partes del cerebro donde se integran con otros datos que provienen de la audición y de la memoria para que una persona pueda comprender su entorno y responder en consecuencia. Por eso es la importancia de hablar de este tema, cómo es que llega, regenera a este proyecto. Pero primero, ¿qué es regenera? Bueno, Regenera Espacio es un grupo interdisciplinar que se forma a partir de 2012 a través de una primera línea de investigación. Y bueno, aquí es una agrupación de jóvenes. Al principio eran jóvenes estudiantes que quieren hacer trabajos, proyectos específicamente de espacio público, vivienda y como eje transversal la accesibilidad. Y bueno, nos fuimos involucrando en sectores vulnerables del centro histórico. Y bueno, fue a partir de ahí que inicia pues este proyecto y que actualmente pues ya estamos cumpliendo 9 años. Y bueno, desde esa perspectiva, pues nosotros tratamos de trabajar con la comunidad, de incidir en zonas degradadas y por lo tanto pues llevarlas a diferentes, pues
materializarlas de alguna manera, estas propuestas a corto, mediano y largo plazo. Y bueno, hemos hecho muchos proyectos con la comunidad, con 3 barrios principalmente del norponiente del centro histórico. Actualmente, bueno, a partir del 2018 estamos en otro barrio fundacional que es el barrio de Analco. Pero bueno, creemos que a través de los conocimientos que tiene un arquitecto, un urbanista, un conservador del patrimonio, podemos mejorar los entornos y la habitabilidad de algunos sectores de la ciudad, ¿no? Adriana, ¿y esto se encuentra en Puebla? Porque yo entré a la página de internet y vi que están en otras ciudades, entonces. Bueno, Regenera Espacio es un proyecto mexicano. A nosotros nos gusta concursar, pues ahora sé que muchas iniciativas y bueno, han salido proyectos a nivel internacional, ¿no? Entonces ahorita tenemos un voluntariado de la UNESCO que es trabajar en el tema de espacio público y patrimonio. Y ahorita pues estamos activando a los jóvenes que son realmente los voluntarios a través de una guía que nosotros también estamos terminando. Bueno, se propusieron algunas acciones. Nosotros a través de la experiencia que hemos tenido como grupo en Centro Histórico, pues estamos planteando que el espacio público no solamente es el parque y el jardín, sino también es la calle, es el espacio residual, es la azotea, es el patio. Entonces, estamos hablando de un contexto patrimonial y bueno, a través de esto, de esta guía, estamos activando a los jóvenes a realizar acciones. Ahorita pues estamos en confinamiento pues desde casa, ¿no? Ajá. Pero el proyecto Analco está en Puebla o ¿dónde está? Sí, bueno, los proyectos, los 3, los 4 barrios en los que estamos trabajando están en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Va, ok. Y, bueno, ese sería el contexto, ¿no? Sí, sí, para ubicarnos en contexto. Ahora, ¿cómo es que llega este proyecto? Digo, están con los proyectos, están con todos estos concursos también que veo que están trabajando, pero ¿cómo es que nace esta iniciativa de trabajar con los niños con debilidad visual o ceguera? ¿Por qué la inquietud de ello? Bueno, no sé, aquí lo que nosotros ahorita trabajamos desde 2012, nos hemos sensibilizado con la comunidad, con las personas, y hemos, dentro de los grupos con los cuales hemos trabajado, son personas adultas, mayores, son niños y bueno, jóvenes también, pero en realidad estos 2 grupos nos han llamado pues mucho la atención. Y bueno, yo creo que la niñez es un grupo que se debe de trabajar, ¿no? Los arquitectos debemos voltear hacia lo que es la niñez. Y dentro de esto, como comentábamos al principio, pues la accesibilidad es un punto que nosotros estamos trabajando desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, este grupo pues de niños con discapacidad visual pues fue un pretexto para hacer un proyecto, ¿no? Primero, el proyecto este de las maquetas hápticas se trabajó con una asociación allá en Puebla, donde nosotros queríamos acercar el patrimonio, la arquitectura, pues a grupos con discapacidad visual. Entonces empezamos a hacer una primera maqueta volumétrica con texturas para esta agrupación. Y bueno, vimos que funcionaba y posteriormente, bueno, nos fuimos ya a una asociación de niños, que tratan a niños con debilidad visual y ceguera. Se llama Layers Puebla y bueno, ahí fue donde una profesora nos solicita que por qué nosotros no hacíamos una herramienta para que los niños pudieran conocer o desplazarse dentro de un sector de la ciudad. Entonces, como comentamos, nosotros trabajamos Centro Histórico y bueno, dentro de lo que queríamos hacer es acercar el patrimonio. Aquí la idea era hacer una traza, la traza del Centro Histórico y de alguna manera pues transmitir a través de texturas, a través de volúmenes, pues información.
Sabemos, bueno, en este caso nosotros nos comentaban en la asociación que a partir de los 12, 14 años los niños se empiezan a enfrentar a lo que es la ciudad a través del bastón. Y bueno, nosotros a través de esta maqueta pues estamos de alguna manera acercándolos a una ciudad, en este caso una traza antigua, pero también estamos transmitiendo algunos detalles como calles peatonales, banquetas, algunos elementos que pueden convertirse en obstáculo a la hora de caminar, como los árboles, algunos postes. Entonces, prácticamente es proporcionarles información para que ellos, al momento en que se empiecen a desplazar dentro de la ciudad, pues vayan recordando a través de esta maqueta lo que se les quiere señalar, ¿no? Y los niños que tenían ustedes o a los niños que estaban atendiendo en ese momento, ¿eran niños que tenían, nacieron con la afectación o eran niños que habían generado la enfermedad en el proceso? Bueno, en realidad pues son, o sea, ir a una asociación es encontrarse de todo, ¿no? Desde niños que pues ya la adquieren desde nacimiento hasta que a lo mejor tienen pocos días de haberse integrado a esta asociación, o inclusive niños que todavía ven algo. Y bueno, esto nosotros lo pudimos también como tomar a favor del proyecto para hacer pruebas de colores, ¿no? Aquí la idea era que estas maquetas fueran impresas en 3D y bueno, aquí también tuvimos que hacer muchas pruebas en relación a qué impresora íbamos a seleccionar, qué color era los niños que todavía podían, bueno, pueden ver algo, pues hicimos pruebas de color. Entonces, bueno, esto fue parte de un proceso largo. Esta idea empieza a manejarse desde 2016. En 2017 se puede hacer la primera impresión volumétrica de una maqueta de un espacio arquitectónico. Posteriormente, ya en 2018, 2019, pues también se obtienen algunos reconocimientos y bueno, estos reconocimientos se invierte el dinero para poder imprimir ya la maqueta a nivel urbano. Entonces, estamos hablando de dos maquetas, una arquitectónica, una urbana. La intención es acercar el patrimonio, hacer que se conozca lo que es una ciudad y, bueno, sobre todo, brindar información de qué es lo que estoy tocando, es una calle, es el espacio público, es la plazuela o la plaza principal de lo que es esta ciudad, es la catedral, son algunos templos, algunos museos. Entonces, bueno, nosotros creemos que a través de esta iniciativa, se está transmitiendo algo y bueno, que este proyecto puede ir evolucionando conforme vamos avanzando en las etapas, ¿no? Sí, claro, claro. Y es que es bien sabido, por ejemplo, que el niño cuando tiene, bueno, primero, cuando vas perdiendo la vista, llega esta deficiencia y también esa afectación psicológica para cualquier persona, o sea, para cualquier persona tiene una afectación psicológica. Sí, por eso era la pregunta, si iban naciendo con, si habían nacido ya con esa deficiencia o si iba en proceso, porque comentan algunos documentos que conforme vas avanzando, y lo vemos también hasta con los adultos mayores, cuando vas perdiendo la vista también como que eres más un poquito más sensible, ¿no? Un poquito más enojón, porque no puedes llegar a desarrollar ciertas cosas que tú ya tenías previstas, ¿verdad? Entonces, ¿quieres compartir algo, Carlos? Sí, por favor, en camino a eso. De las... Yo voy a decir diferente. Y te lo diferiré por la experiencia con muchos de mis amigos y amigas que son personas o ciegas o con una deficiencia. Y fíjate que un amigo tuvo una frase muy concreta para decir qué hace una persona ciega. Es bien fácil, hacemos todo menos ver. Entonces,
Creo que la reflexión que nos ayudan a colocar con estas posibilidades para orientar, para conocer qué es lo que está en torno a la persona, que finalmente las maquetas, una primera función práctica está en la orientación del movimiento, saber conocer, poder hacer un mapa mental de dónde estoy ubicado, poder desempeñar esta cuestión de la orientación y saber en dónde estoy, que es fundamental. Pero también tiene que ver con la construcción del diálogo y estar dentro del contexto de lo que hablamos. Cuando decimos, esto es muy grande, esto está desproporcionado, este edificio es muy alto, es decir, entender qué es alto respecto a otros edificios, finalmente esta información que permite estar en el mismo diálogo es paso fundamental, porque al final de cuentas las personas con alguna deficiencia visual, digamos, este enojo que uno podría tener, voy a decir, hago paréntesis de hiperidea, es decir, no es producto de la condición de no ver, es producto de que el entorno no está hecho para que no vea. Yeah. ¿Sí? Y entonces, claro que es muy desagradable estar en donde no está hecho para ti. Entonces, creo que parte de lo que nos ayuda a descubrir con este primer ejercicio es justamente lo que qué aportamos y qué entendemos de cómo ayudamos a entender el contexto en donde estamos y a estar dentro del diálogo. Te mandé por una fotografía de una maqueta de un estípite barroco del Museo de Historia de Guanajuato. Es una maqueta que se puede tocar, ¿no? Por ejemplo. Pero finalmente, cuando decimos, híjole, ya viste qué decorado está este estípite barroco, pues bueno, si nunca lo he visto, ¿cómo sé qué es lo barroco, ¿no? Porque después utilizamos el término barroco para referirnos a las cosas muy ornamentadas. Entonces, a eso me refiero con la importancia de las maquetas, además de la orientación. Entonces, esta aportación que se hace para incluir a las personas, para estar dentro del mismo diálogo, ¿no? Entonces, importante, como siempre he mencionado en la discapacidad, las barreras con la interacción negativa es justamente lo que provoca la condición de discapacidad. Es decir, el problema no es no ver, sino el problema es que no haya forma de hacer algo que para el desarrollo del desempeño de la autonomía de las personas, que es la orientación, y que es fundamental. Y es no que me ganaste eso. Es que me ganaste eso, pero... Bueno, es que no me aguanto. Es que, bueno, mis amigos y amigas me han gustado. No, no, ya sé, pero vi que estabas así muy desesperado y yo, pues es que hacia eso iba precisamente, de que como no están los lugares precisamente aptos para ellos, y hay varios procesos, porque hay personas que nacen con eso y se adaptan, ¿no? O sea, con el oído o con las manos, con el olfato, van adaptando y van generando esta comunicación, pero sí les cuesta un poquito más las personas que sí han visto y luego comienza a degradarse este estado de salud. Y luego no encuentran cómo estar esta comunicación en el espacio, porque están muy acostumbrados a ver, o sea, porque no desarrollaron desde que nacieron eso, ¿no? O sea, hay dos maneras. Y en el niño... Pero sí, hay diferencias entre no ver desde nacer. Tiene cosas. Un ejemplo muy concreto. Una persona que nunca ha visto, digamos, nunca va a saber de qué color es el color verde. Sin embargo, entenderá que está asociado al color verde. ¿Sí? En cambio, una persona que ha visto sabe que es el color verde. Depende de la edad, ¿no? Sí, Pero finalmente, esta posibilidad forma parte de cómo estoy incluido en el diálogo, ¿sí? De lo que se está hablando, parte de estar dentro del discurso y entender qué es lo que está diciendo en todo lo metafórico que es hablar. Son tremendamente metafóricos para hablar, ¿no? Y como digo, es tremendamente barroco. No, que no sea barroco, estoy diciendo que hay una carga en la palabra de lo que estoy diciendo. Entonces, estos aspectos son fundamentales. Y ciertamente se forman distinto en una condición, en donde haber nacido o en haber estudiado. Sí, así es. O sea, es que voy en ese proceso. Por eso preguntaba si con los niños que estaban interactuando habían estado haciendo
o sea, ya habían nacido con esa problemática o tenían alguna deficiencia, porque en algunos grados, pues sí se va tratando y o van hacia una, o se mantienen o tienen tratamiento o esto. Por eso quería saber yo un poco más del estado de los niños en los que lo encontraron. Eso es a lo que iba. Doctor Cristian, está muy callado. ¿Algo que nos quiera aportar? Sí, como comentábamos, bueno, nosotros conocimos a los niños de la Asociación Leyer porque, bueno, nosotros presentamos esta presentación, ¿no? De que en la Facultad de Arquitectura y con colaboración con Regenera se estaba haciendo el proyecto de maquetas táctiles, que ya se había hecho una evaluación previa con adultos de otra asociación. Pero al tratar de acercarnos con los niños, pues coincidimos con esta asociación, llegamos y lo primero que nos comentaron también los profesores, pues que eran condiciones diversas en todos los ámbitos, ¿no? Condiciones diversas en el tipo de discapacidad, en la causa, si era una cuestión congénita, si era una cuestión que se había adquirido en otra etapa, o si era una cuestión que la pérdida de visión iba a ser de manera gradual. Entonces, primer punto en cuanto a la causal del tipo de discapacidad, pues había distintos motivos, ¿no? Distintas situaciones. Luego, en términos de incorporación al sistema educativo, eso también nos platicaron los profesores, ¿no? Había niños que acudían a una escuela, como lo llamamos en Puebla, y creo que lo llamamos en varias partes de México, escuelas de educación especial, ¿no? Que les ponen esa etiqueta, que les ponen ese membrete, que lo resaltan y que, bueno, como una atención complementaria que les habían planteado en esas escuelas y que los papás consideraban que era necesaria, pues acudían a la asociación. Entonces había niños, en la mañana iban a su escuela, a su escuela, en la tarde iban a la asociación o viceversa. Había niños que no se habían incorporado al sistema educativo oficial, entonces que estaban acudiendo como primera instancia a esta asociación, y había niños que más grandes pues nunca habían acudido a ningún sistema educativo, ¿no? Y que era su primera aproximación. Entonces encontrábamos situaciones distintas en cuanto al origen y el tipo de discapacidad, desde ceguera hasta otro tipo de situaciones como debilidad visual, la retinitis pigmentaria, y bueno, una definición que definiciones más amplias que, pues, ahora sí que nosotros como arquitectos en primera instancia, pues no identificamos, no reconocemos, ¿no? Entonces, primero es reconocer esa situación diversa que había en distintos ámbitos. Así después es. Pues también las formas de acercamiento, de trabajo, eso también pues fue un ejercicio que se fue realizando por aproximaciones. Digo, de entrada, pues uno supondría que, ¿no? Pues es el elemento táctil, ¿no? De nada más, ¿no? Pero no, o sea, incluso también hasta entre los temas de percepción de la tactilidad, pues hay diversos autores, hay diversos trabajos, hay diversos referentes. El tema de que no se podía omitir el color, digo, a lo mejor también en ese prejuicio o en esa, o en esa idea preconcebida de que el color no es un elemento indispensable en este tipo de elementos, no, pues es un claro error, porque también ahí tenemos que identificar los rangos visuales, y entonces el trabajo empieza a adquirir ese tono, ¿no? O sea, ese tono de que es una documentación, hay un respaldo en documentación investigación científica, hay un respaldo también en otros ejercicios que se han realizado, hay un trabajo también de que se va trabajando con los niños, con los profesores. Y esto también, entendiendo cómo se va, o sea, yo creo que en fin de cuentas las maquetas no es un proyecto acabado, sino es un proyecto que va cumpliendo una serie de etapas y se va enriqueciendo. A fin de cuentas habrá de términos de accesibilidad, creo que no es algo que esté cerrado, nunca lo va a estar, sino es también a cómo van, este reconocimiento de la diversidad y a favor de la inclusión se tiene que seguir desarrollando, se tiene que seguir abriendo. Y como comentaba el arquitecto Carlos, pues el tema, ¿no? Retomamos estas cuestiones de accesibilidad, ¿no? O sea, si no es accesible para una persona con ceguera de discapacidad visual o en los términos de espacios de acceso, si no es accesible para una persona con silla de ruedas, pues tampoco lo va a ser para una persona que lleve un andén.
era que con un bastón, entonces pues no va a ser accesible para nada. Ahí también es como se van académica, docente, hay que trabajar mucho porque pues es salirnos de este de esta idealización de usuario, ¿no? De este usuario ideal, que en realidad menos te sale, porque a fin de cuentas responde a una idealización que elimina todas las formas, desconoce todas las cuestiones hasta identitarias, cuestiones físicas, cuestiones ideológicas, ¿no? Entonces, pues así, o sea, realmente nosotros con el grupo de niños, pues nosotros los conocimos a través de esta comunicación con la asociación, ¿no? Y eso también nos queda esa duda, ¿no? También, cuántos niños habrá que no acceden o no tienen la posibilidad de acceder a un sistema educativo oficial, a una opción que se les brinde por parte de una asociación o de alguna organización no gubernamental, no creativa. También, pues, la desvalorización que puede ir en varios ámbitos, ¿no? Incluyendo el universitario, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí sería esa posibilidad de vinculación, universidad, proyecto de investigación de una universidad, apoyo de una asociación que regenera espacio en estos términos de socialización y de proyectos a favor de la inclusión, y la disposición de una asociación que preocupada por el tema de cómo apoyar en el futuro a los niños cuando empiecen a trabajar con el bastón guía, cómo se les podía auxiliar con un elemento de apoyo que es una maqueta, ¿no? Y bueno, la otra situaciones, pues que siempre he venido trabajando Regenera, pues el tema de cómo difundir el patrimonio, ¿no? Bueno, yo ahorita con esto que comentaba de los colores, porque decían, bueno, al final de cuentas el color no se pudo dejar de fuera. ¿Por qué se llegó al color que se propuso en las maquetas? ¿Cómo fue ese proceso del color? Bueno, lo que nosotros en realidad, queríamos con el color, pues era ver de qué manera se transmitía mejor la información. Uh-huh. Nosotros la primera maqueta que imprimimos era en un color azul. Y fue bien evaluado el color, porque el volumen, los detalles, pues para las personas que todavía veían algo, pues fue importante que esto se pudiera determinar. Y el color que también ayudaba a ver ciertos volúmenes, ciertos detalles, era el color naranja. Entonces esos dos colores fueron los que realmente se seleccionaron, ¿no? A pesar de que las dos maquetas que se pusieron en práctica fueron en tonos azules, el tono opcional era el naranja. Entonces, en realidad vemos que sí hay una mayor oportunidad para las personas que todavía pues tienen la visión de ver algunas situaciones de fondo, de profundidad, de sombra. Aparte, bueno, la textura los ayuda pues a nivel táctil, pero visualmente para las personas que todavía lograban ver, entre adultos que hicimos las primeras pruebas, salieron positivos estos dos colores, como con los niños también el azul y el naranja fueron los mejor evaluados. Entonces, como comentamos, esta propuesta es de ensayo y error, ¿no? No hay mucha información tampoco al respecto. Entonces, bueno, nosotros teníamos que hacer las pruebas respectivas para poder dar algunas conclusiones o algunos resultados. Y como comentaba el doctor Cristian, pues es un proceso. O sea, estas maquetas, pues es el resultado de mucho tiempo de investigación, pero bueno, que están en renovación y en constante evaluación, ¿no? Al principio, bueno, en esta maqueta urbana que nos solicitaban algunos de los profesores del Instituto Layers, bueno, se concentraba en lo que era el primer cuadro de la ciudad. En realidad, esta institución está
cercana a lo que es el centro histórico, cercana a uno de los barrios que nosotros estamos trabajando. Entonces ahorita lo que se está tratando es ampliar esta maqueta hacia esa zona, ¿no? Porque bueno, queríamos ver de qué manera se puede hacer el recorrido que ellos realizan cuando hacen su entrenamiento. Y bueno, lo que nos decía el director del instituto es que ellos lo hacen en centro histórico. Cuando enfrentan a una persona con el bastón, por lo general se los llevan al centro. Clases de orientación se los llevan al centro y bueno, van caminando pues varias calles. Entonces, lo que nosotros ahorita queremos es ampliar esta traza hacia lo que es el Instituto Leyers para comunicar lo que es el centro histórico. Y bueno, al igual que la primera maqueta urbana, pues estamos haciendo una serie de levantamientos para poder transmitir esa información. Por otro lado, bueno, dentro de las características de esta maqueta es que, bueno, como es una impresión en 3D, las impresoras, bueno, claro, dependiendo de qué marca, por lo general es un cuadro de 20 por 20 centímetros. Entonces, estamos hablando que nosotros hicimos una especie de tablero en donde se van uniendo como una especie de Lego y a través de una placa que colocamos en la parte de atrás, pues se va ampliando la maqueta. Entonces, eso también era una parte importante de cómo solucionar. Estamos hablando de partes de una maqueta y, bueno, cómo las podríamos unir. Entonces, esos obstáculos que encontramos a la hora de imprimir, pues los pudimos solucionar a través de unas placas, bueno, que nosotros le denominamos el machembrado, para poder pues dar mayor amplitud a lo que es el área de estudio o el área que se está representando, ¿no? ¿Y ustedes capacitan a los niños o cómo es esta interacción con los niños? Bueno, lo que nosotros desde un inicio, pues tuvimos que capacitarnos. Primero pues, ustedes. Sí, primero el grupo se tuvo que sensibilizar, tomar un curso de braille, hablar con los institutos para que nos pudiéramos acercar realmente a lo que es pues ahora sí que las herramientas que ellos utilizan para poder aprender o comunicarse. Entonces, nosotros sí tomamos unos primeros talleres. Posteriormente, ya con el acercamiento con los niños, pues también por parte del instituto nos tuvieron que sensibilizar, nos pusieron algunos antifaces, a los estudiantes igual les pusieron un antifaz para poder transmitir una idea. Pues no es lo mismo, a ver si que alumno, profesor en una universidad, más bien tú vas a estar hablando con niños con discapacidad, y bueno, debes de sentir de alguna manera que es no tener la visión, ¿no? Y bueno, a través de esta iniciativa del instituto, que nos pusieron algunos antifaces, después nos dijeron que tratáramos de explicar lo que queríamos a la otra persona o al estudiante. O sea, ¿qué quieres transmitir? Ah, bueno, pues yo quiero explicar este volumen arquitectónico. Bueno, ¿cómo lo explicarías? Palabras técnicas, no podemos hablar con palabras técnicas, con tecnicismos arquitectónicos. O sea, ¿cómo podernos acercar con un lenguaje adecuado para un niño, bueno, hasta para un adulto? O sea, ¿cómo le explicas la arquitectura a un niño? A eso nos enfrentamos nosotros. Y bueno, luego, ¿cómo explicas qué es una ciudad? ¿Cómo explicas qué es la plaza a la que asiste a lo mejor los domingos? O preguntar de alguna manera si ellos ya conocían Catedral o si conocían la Fuente de San Miguel, que es la fuente más importante que tenemos en el Zócalo de la ciudad. Entonces, yo creo que es primero una sensibilización para poder transmitir el conocimiento. Y ya a partir de eso, bueno, con el permiso del niño le solicitábamos que íbamos a tomarle la mano en el caso en ambas maquetas, ¿no? O sea, yo te voy a tomar tu mano, ¿me permites tomarte tu mano? Bueno, si nos lo autorizaba, lo hacíamos. Y bueno, ya con la mano, pues nosotros íbamos comentando qué es lo que estaba tocando al niño, ¿no? Entonces, bueno, esto también lo que observamos en la investigación es que a través de repetir y repetir y volver a insistir, pues ellos también van memorizando de alguna manera
en este caso, tanto la maqueta arquitectónica como la maqueta de la ciudad, ¿no? Y luego, pues, hacíamos preguntas. Bueno, entonces, ¿cuál es el Zócalo? Y bueno, ellos ya inmediatamente lo tocaban, ¿no? ¿Dónde está la catedral? Ah, bueno, pues, la localizaban. Entonces, es a través de diversas pruebas y a través del, pues, que se les presenta en varias ocasiones, que ellos van reteniendo lo que se les está presentando, ¿no? Entonces, sí es un proceso largo, pero bueno, que a nosotros nos ha dejado, pues, de alguna manera mucho aprendizaje, también muchas satisfacciones en el sentido de que un objeto que nosotros diseñamos, un objeto que estuvimos probando en muchas ocasiones, pues los niños pues la recibieron con positivamente, ¿no? Oye, Adriana, y lo complicado, porque si de por sí un niño que ve, que mueve, que se mueve, que sube, que baja, le dices, oye, dibújalo a escala, y es escala, y le explicas y todo. Ahora imagínate trabajarlo con los niños que no han tenido ese contacto visual con el espacio que les estás enseñando, ¿no? Sí, es complicado, ¿no? Bueno, al momento en que nosotros nos empezamos a enfrentar a mostrarles la primera maqueta, que bueno, ya era un templo, está dentro de uno de los barrios que nosotros trabajamos. Uh-huh. Y les tuvimos que poner una escala, ¿no? Un muñequito. Y uh-huh. Es bueno, fue idea de uno de los alumnos que nos acompañaba, pues hay que llevarles una escala, bueno, compramos una serie de escalas para que los niños entendieran ahora sí que el tamaño que tiene en relación a lo que ellos pues son, ¿no? Ajá. Yo creo que también pues fue facilitando las cosas y bueno, la otra pues eso que se les va explicando y posteriormente bueno, también los chicos comentaban que sería bueno contarles un poco la historia del templo y bueno, ya se va haciendo como una serie de herramientas, pero ya es algo como más auditivo, ¿no? Vemos que el uso de que nosotros vamos guiando la mano, pero la audición donde tú les estás explicando, creo que es parte también de la manera de cómo mostrar, en este caso, qué es la arquitectura, qué es una ciudad, qué es una calle, qué es un espacio abierto. Y los niños también dicen, ah, bueno, sí, esta es la fuente y yo he ido y luego voy con mi mamá y donde están unas palomas. O sea, los niños también van recordando, ¿no? Yo creo que también es parte del aprendizaje y bueno, para otras versiones posibles de lo que puede ser esta maqueta. Y yo creo que ese sería como el objetivo, es seguir trabajando y pues que estamos en un campo que por lo general los arquitectos no están acostumbrados, ¿no?, a realizar o acercarse a este tipo de situaciones y que bueno, nosotros hemos visto que es una gran oportunidad. Y bueno, pues estamos en esas vías de mejorar pues el trabajo que estamos realizando, ¿no? Sí, claro que sí. Carlos, te veo con ganas de querer hablar. Platícanos. Como comentar, Adriana, justamente es una gran oportunidad. Yo me atrevo siempre a decir que la arquitectura contemporánea, realmente contemporánea, es permeable a las características de los recuerdos del tiempo. Y en este momento, el conocimiento que tenemos estadístico, podemos mencionar 1.400.000 menores de 0 a 19 años, que tienen alguna limitación que va desde la poca limitación hasta no poder ver. Hoy lo podemos decir estadísticamente. Entonces, esta arquitectura verdaderamente contemporánea es permeable a todas las personas. Porque entonces estudiamos muchas cosas. Pero yo recuerdo particularmente con personas que hacían una charla que tenía en un momento con 10 de turistas. Y entonces estábamos viendo los temas de contratar a personas, aspectos básicos. Y cuando llegamos con el tema de las personas, con una deficiencia vital, personas llegan. Y les decía a los días, seguramente ustedes están esperando que les diga qué más hacer, pero más allá de lo que les dije, pues es bueno. Pero les voy a preguntar una cosa. A ver, díganme, ¿dónde en Guanajuato, en Guanajuato, están los paisajes sonoros más bonitos?
Me gustaría que todos hiciéramos eso. Y entonces se ponen perceptivos y empiezan a decir, ah, está el perro, también los olores, los sonidos, y bueno, todos están entendiendo. El sur territorial de lo que me pierdo por ver. Y ahí sí yo quiero, no importa que yo no te pueda. Y entonces, esas oportunidades que tenemos para entender cómo se percibe la realidad y para partir de ahí, el reto tenemos de crear experiencias estéticas, es tremendo, ¿no? Son oportunidades para descubrir, ¿no? Al final, un día de turista, ya una persona mayor cerca de mí, no me había dado cuenta, tenía muchos años de hacer esto, no sabía que había tantas cosas tan fuertes. Entonces, este es un punto muy importante. Entonces, creo que hay que valorar siempre la experiencia, cómo construimos experiencias positivas de esta perspectiva. Hasta ahorita aquí mis comentarios, pero otros puntos, pero son muy importantes. No, y es que una de las cosas que también no hay un poco de coherencia, porque pones unas escaleras para entrar al edificio, dentro de este diseño arquitectónico pones escaleras para entrar al edificio, desarrollas un edificio, los elevadores tienen sistema Braille. O sea, los elevadores sí tienen toda esta comunicación, sistema Braille, tienen donde te dicen sube al primero, al segundo, no sé qué. Pero para poder entrar al edificio, en un edificio público, por ejemplo, tienes escaleras, no tienes sistema de comunicación de la ciudad para llegar a ese elevador, ¿qué es elevador? Entonces son de esas incongruencias dentro del diseño de los espacios, como que sí estamos tratando de integrarlos, pero como nada más te quedas en la mínima, dices, bueno, ¿y cómo es que vas a tener esta accesibilidad de ciudad con este edificio? Porque sí me ha tocado en muchos casos estar llegando a tiendas departamentales con estas escalerotas y así monumentales, fuentes, unas rampas que parece que quieres matar a la gente en lugar de que quieras darle la bienvenida. Y llegas a los elevadores y con todo este sistema Braille, te está diciendo, ¿no? Subes al primero, subes al segundo y así, pero hay esta falta, o sea, sí hay un poco de conciencia en esto, pero desde que estás planificando. Como lo comentábamos en una ocasión, no sé si se trata de que nuestros clientes deban de estar plenamente conscientes, porque yo creo que los arquitectos lo planteamos, pero dentro de las autoridades, desde que estás revisando los proyectos con las autoridades y luego las autoridades con el cliente, a veces tienen ese enfrentamiento, tú con el cliente, estás en esta dinámica, ¿no? Estás en esta dinámica y al final de cuentas son los resultados que tenemos y desafortunadamente la gente que lo habita, la gente que lo vive es la más afectada. Ahí me llamó mucho la atención cuando estaba yo en la premiación ahí con la Unión Internacional de Arquitectos, ver esta maqueta y ver que era de México, fue para mí, yo me sentí muy orgullosa, la verdad, porque es algo que lo hemos estado viviendo. Yo lo veo aquí en mi ciudad, veo a los adultos mayores en el arroyo de calle, porque en el primer cuadro del centro histórico, yo estoy acá en Saltillo, Coahuila, en el primer cuadro nada más, lo que es el, no es ni el cuadro, sino las primeras cuadras son las que pusieron el apoyo táctil en las banquetas. Lo demás son banquetas con desniveles muy pronunciados, muy cortas, arriba, abajo, rampas, o sea, y mejor las personas con alguna debilidad visual están en pleno arroyo de calle. Por eso es este problema. Yo les digo, al final de cuentas está la gente secuestrada en su casa, o se arriesga a salir así o está secuestrada en su casa, no sé, no quiero decir otra cosa, pero imagínate. ¿No, Carlos?
Bueno, lo voy a decir de una manera muy cruda, se condena a las personas a una muerte social. Es decir, a esta desarticulación de participación que pasa en la comunidad, y eso ocurre para las personas. No podemos decir que todas, pero sí particularmente quien tiene mayor riesgo. Es decir, porque estamos pensando en las personas con desarticulación sexual, que no solo son los que la persona tenga, habrá otras que tengan otras condiciones para la enfermedad. Y por ejemplo, ahorita que comentaba de los datos técnicos, estamos casi por arrancar los paralímpicos, Tokio, la señal de la roja, las guías portátiles, es un diseño de 1985 de un ingeniero japonés de Fujitsu Tech, que observa a un amigo suyo, que iba perdiendo la vista progresivamente, y se le ocurre hacer este patrón de líneas juntos. Para 1985, ya era obligatorio en Japón, en todas las banquetas. ¿No? Por eso, seguramente, si nos vean más de Japón, ahora están más comunes por los pueblos paralímpicos, van a notar que hay estas guías que pueden estar aquí. Entonces, pero tenemos muchísima tarea que necesitamos atender. Creo que lo que se involucra en la academia es fundamental para poder pensar con mayor puntualidad algunos aspectos de seguridad técnicos, y en el ejercicio uno de los aspectos fundamentales es la actividad de esta partida, es decir, hay cosas que no quiero, voy a decir a clientes que están, pero son accesibles. Voy a poner un caso muy concreto, el uso de tenejas. Estamos habituados a colocar en el espacio público, pero estas pueden tener un sentido de orientación. La textura, el contraste, la disposición conforme a los elementos que ahí van, ¿no? No simplemente voy a colocar una trama de cuadro, de hexágono, bueno, pero cuál es el sentido práctico de orientación y que además tiene que ser específicamente tiempo suelto para esta tenencia que voy a colocar. Entonces, ese es, por ejemplo, un caso particular de cómo aterrizaríamos algo que tuviera una maqueta en el diseño, ¿no? Y aquí, por ejemplo, recuerdo las guías actualmente son de color, que es un ejemplo, las de en la parte de Israel, en Cancún, el mapa es tecnológico. Entonces, eso es una cosa. Pero el mapa también está en el folleto, o podría estar en la maqueta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los elementos que están en la maqueta, en caso ya de los expertos paralímpicos, tienen una presencia en el para que pueda tener una referencia de eso que es una escala, de que el mapa mental se esté conformando y cómo se ubica en la realidad? Entonces, es fundamental todos los elementos, darme la idea que tú comentaste hace un momento, de cómo hacemos que todos los elementos estén comprometidos en una cadena de actividad para que tengan un sentido los elementos, ¿no? A mí también me toca decir que llegan y dicen, mira, ¿qué tal es el braille? Y yo digo, ¿cómo está una persona? Aquí va a traer el braille, ¿no? Entonces, ay, sí, es cierto, hay que traerlo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, las maquetas son fundamentales en este aspecto, nos pueden ser de mucha utilidad. Y por ejemplo, ¿cómo una maqueta? En 2007, el instituto le diga esta maqueta es solo para personas ciegas o personas con deficiencia visual. O hacer una maqueta donde todos puedan ver, ¿no? Donde todos puedan ver cómo está el edificio con relieve. ¿No? Realmente, eso orienta a todas las personas y eso ayuda a la accesibilidad de esa percibida, pero que también no tengamos una diferenciación necesariamente entre los elementos para las personas con discapacidad y los. Sí, que más que todo lo que comentábamos en el café anterior con los Juegos Paralímpicos, de que se sientan incluidos, o sea, que en el mismo espacio, que no haya una segregación o una distinción de uno con el otro, sino que en el mismo espacio se vean incluidos, que se vean que se hayan tomado en cuenta desde el principio de la planeación, ¿verdad? Pues bueno, no sé, para concluir, doctor, algo que nos quiera comentar. Sí, pues retomando el tema, ¿no? Que hablaban de la recurrencia, ¿no? De la arquitectura como algo nada más percibible con la vista, ¿no? Creo que ahí también ese es el replanteamiento, como ya comentaban. Por ejemplo, con el caso de la maqueta táctil, cuando se hacían las pruebas, bueno, sí, esta es la fuente, porque aquí escucho el agua, ¿no? ¿Cómo cae el agua? Sí, esta es una iglesia porque suena la campana. O luego decían, sí, en esta esquina huele muy feo. Bueno, ¿a qué te refieres con feo?
Dice, no, pues porque hay hay mucha comida, se ve que no limpian y se ve que los perros llegan y ahí se orina, ¿no? O sea, eso también nos habla, ¿no? De que de reconocer que la arquitectura, la ciudad, pues es una percepción no nada más en el ámbito visual, es una percepción en todos los sentidos, y eso tenerlo presente, ¿no? Respecto al tema de las cadenas de la cadena de accesibilidad, pues también, ¿no? Digo, está reconocida en buena parte de los reglamentos o manuales de algunas ciudades, pero pues es un cumplimiento normativo, ¿no? Creo que también ahí es la parte de la ética profesional por parte de los arquitectos y de las autoridades, de todos los que incidimos en la ciudad y construimos ciudad, en la parte física, en la parte de infraestructura y equipamiento, pues no tenerlos nada más al reglamento, ¿no? O sea, porque por poner las huellas, pues las vamos a poner. Exacto. Pero si la huella va a topar con, si la huella podotáctil no carece de sentido común en su distribución y choca con tapas, choca con teléfonos, pues ahí hay una falta de ética. Claro. No, sentido común, que también se va a ver este incumplimiento, ¿no? Entonces creo que también es ampliarlo, ¿no? Incluso desde el reconocimiento de uno mismo como persona, como profesionista en el ámbito familiar, reconocer, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, ¿no? Conmigo, ¿no? Pues yo soy una persona con estas características físicas, que tengo a lo mejor estos síntomas, estas enfermedades, estos males, y bueno, que a lo mejor algunos temporales o son permanentes, ¿no? Van a ser degenerativos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ando yo dentro de mi casa? ¿Qué tan cómodo es mi casa? ¿Qué tan cómodo es acceder al sanitario? O igual en la familia. Creo que también ahorita el tema de la pandemia nos tiene que sensibilizar también en una ciudad post-COVID. Uh-huh. Estamos en una ciudad COVID confinado, que se da en una ciudad post-COVID donde va a requerirse un proceso de rehabilitación física para recuperarse de esta enfermedad. Y ahí la accesibilidad nos va a generar limitantes. Entonces digo, ahí, perdón, no, ahí si no tenemos ciudades accesibles, vamos a tener limitantes que favorezcan a la rehabilitación de las personas, ¿sale? Si has preocupado tu ritmo respiratorio, tratar de desplazarte más, y lo primero con lo que te topas es una escalera tremenda, con unos peraltes enormes, uh-huh. O que al salir a la banqueta, pues tienes que bajarte. Eso tiene otros ámbitos, ¿no? Creo que ahorita el tema de accesibilidad también va a estar presente en lo que será la recuperación post-COVID en las ciudades. O sea, hasta ese punto va a llegar y ojalá que los arquitectos nos sensibilicemos en ese tema, que no es nada más un tema de cumplimiento de normativas, que quienes tengan capacidad de decidir o incidir en las políticas de infraestructura y equipamiento, también entiendan eso desde la perspectiva personal, la perspectiva familiar y la perspectiva de la cita, ¿no? O sea, bueno, ¿qué pasaría cuando yo use la... Pues, ¿qué pasa? ¿Qué condiciones tengo? ¿No? Bueno, pues me cuesta trabajo subir algunos escalones porque son muy apealtados. Esto se pudo haber definido desde el diseño. Me cuesta trabajo acceder a algunos servicios sanitarios porque es incómodo acercarse a ellos. Y pensar en eso, ¿no? O sea, es una cuestión muy empática que es también parte de esta situación de la resiliencia, ¿no? O sea, eso estamos en un punto muy importante. Queremos pensar a futuro qué vamos a hacer con nuestras ciudades, qué vamos a hacer con la arquitectura, porque tomemos en cuenta las estadísticas de salud que hay en México. Tenemos ahorita esta situación de la pandemia muy grave, muy lamentable, que está costando vidas y es muy dolorosa, pero también tenemos una incidencia de otras enfermedades que están haciendo daño, ¿no? Caso concreto, la diabetes, ¿vale? O sea, caso concreto la diabetes. A mis alumnos, cuando les platico ese tema, o sea, en mis temas, en mis cursos, se quedan pensando, ¿no? Mis papás, mis abuelos, yo mismo, ¿no? O sea, ¿qué estoy pensando? No estoy diseñando para una ciudad que me condiciona, que me margina, que me excluye, con una intención aspiracional, pero no cumple con lo que es algo que sea adecuado para todos, ¿no? Que reduzca el que todos tengamos derecho a circular, acceder y demás, ¿no? Entonces, pues, por ahí va ese tema, ¿no? Ese tema de la accesibilidad. Incluso algo tan indispensable, ¿no? Cuando trabajamos lo de las maquetas, ¿no? Ya me estoy acordando, ¿no? El mismo reconocimiento de la escala, el dedo. O sea, ¿cuál era el tema de aprender braille? Bueno, es que si ustedes no saben cómo leemos, pues, ¿cómo pretenden ustedes manejar este contenido táctil, ¿no?
Y bueno, pues a tomar el curso de Braille, el básico, ¿no? Sí, entender que los seis puntos es una cuestión que tiene que ver con el tamaño de la yema, cómo son las percepciones de esto. Luego, también, pues, uno se da cuenta que en las decisiones civiles se está trabajando mucho con los recursos que se tienen al alcance. ¿Qué hacían los papás o los maestros? No, miren, te vamos a hacer mostrarios de texturas que nos bajábamos. Eran recortes de tela, de papel. Y decían, bueno, estas, y ahí iban platicando, mira, cuando trabajamos con los niños, este tipo de texturas son más perceptibles, estas son, y ahí empiezas a tomar nota también, ¿no? O sea, por eso es que digo que es un proceso colaborativo, es un proceso abierto el tema de casos como el de las maquetas, ¿no? Entonces, retomamos, digo, bueno, ¿por qué tomar la referencia? Bueno, pues sí, es cierto, o sea, es un elemento, ¿no? Ahí, y que es el tema del cual partimos, ¿no? Con la escala, ¿no? Y las maquetas, pues lo mismo, pasaron de distintos materiales, pasaron desde ser papel, y bueno, como primer ensayo, para tomar el tema de cómo se podían dimensionar, hasta ir experimentando con otros materiales y llegar a la impresión 3D, que es la que nos permitía generar esas texturas que no se rompieran, que fueran replicables y que bueno, pues nosotros ahí con el apoyo de los chicos que nos participan en el proyecto, pues hicieran esa edición, oye, pues dicen que sea un poquito más granulada. Pues sí, se puede. Oye, dice que así es un poquito más los elementos, la textura. Y así estamos trabajando, ¿no? Pero bueno, es un proceso, ¿no? La verdad es que esto también, pues, es mucho trabajo de experimentación, ensayo y error. Y sabemos que incluso aunque concluyamos una etapa, el proceso sigue abierto a, sobre todo, a que tenga mejoras, ¿no? Bueno, eso es todo. No, muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Y bueno, que haya tema para más. Doctora, algo con lo que queríamos concluir. Finalmente, me queda una duda. El material del que fue hecho la maqueta final, la que tienen ahorita los chicos, ¿de qué material es? Pues es un plástico, ¿no? Es un material que se utiliza para imprimir y bueno, este es a través del calor, pues este se va moldeando. Entonces son rollos, es un filamento en el cual pues la impresora va calentando y bueno, según el ordenador o la máquina, pues es la que le va dando las instrucciones, ¿no? Pero es que decía que por lo rugoso, ¿no se le hizo algún cambio? Bueno, es que dependiendo, como comentábamos, también de la temperatura, del ambiente, las maquetas pueden salir con algunas fallas, con algunas burbujas, entonces hasta para eso, bueno, tuvimos que hacer cambios de impresoras, ¿no? Yo creo que esto también es un aprendizaje, pues, tanto de tecnología como de los procesos de aprendizaje. Bueno, dentro de lo que yo podría aportar como conclusión, pues es que también yo creo que las facultades de arquitectura donde nos estamos formando, donde se están formando los arquitectos, el tema accesibilidad es un tema que tendría que permear los planes de estudio, porque bueno, nosotros hemos visto que pues el tema o la materia no está incluida en los planes y yo creo que a través de esta concientización, a través de saber que colocar una raya significa una barrera a nivel urbano y arquitectónico, que les comentamos a los alumnos, seguramente tú no dibujarías esa escalera o no dibujarías esta raya porque eso significa un escalón y eso significa pues un obstáculo, ¿no? Yo creo que a partir de que se empezara a generar pues una mayor visión hacia lo que es la accesibilidad y una ciudad para todos, pues estaríamos haciendo ciudades pues más amigables, más humanas y pues arquitectos pues también conscientes de lo que están trabajando, de lo que están proyectando, ¿no? Sí, así es. No, pues agradecida, doctora, por habernos acompañado y presentarnos este proyecto y platicar de cómo fue este gran reto. Carlos, algo con lo que quieras concluir. Ah, Cristian, quiere hacer algo, no sé si... Nada más en la parte técnica, ya en las impresoras 3D trabajamos con un plástico que se llama PLA,
que sirve, que trabaja con impresoras que generan muchísimo calor en el puntal, y bueno, ahí se va haciendo el modelado. Trabajamos con dos o tres modelos en distintas etapas. Ahí también en la parte técnica nos explicaron hasta el tema de mantenimiento y cuáles eran las más ideales para esto, para aprovechar el material. Después, ahorita están haciendo unas pruebas con una impresora de resina UV. Resina, es una resina que tiene, bueno, tiene la ventaja del costo, que es un poquito menos cara, que es resina LCD-UV, es otro tipo de impresora. En algún momento también pensamos en utilizar cera, impresoras con cera, sí. Pero esas no iban a resistir el tema de las pruebas, o sea, iban a durar mucho. Pero bueno, ajá, por eso fue que optamos por utilizar la resina, el filamento PLA, y ahorita, ajá, vamos a hacer las pruebas con resina. Así que el paréntesis técnico. No, muchísimas gracias, porque siempre es bueno que todos estamos aprendiendo, ¿verdad? No, igual si alguien sabe, también aprovechando el medio y estamos aquí entre colegas, ajá, si alguien sabe de otras posibilidades de impresión, con todo gusto, ¿eh? También estamos abiertos a probarlas y a experimentar con ellas, ¿no? Porque a fin de cuentas, lo que queremos es que en un futuro este proyecto, en otra etapa, también sea más accesible para las asociaciones, ¿no? Como Layers, como la que estamos trabajando, ¿no? Sí. Bueno, ahí tiene que ver mucho la parte de la fabricación digital. Y bueno, también reiterar que la fabricación digital, en sus posibilidades, ya sea con códigos con productos comerciales o con de código abierto, ha sido muy valioso este trabajo, ¿no? La verdad es que nosotros, sin ser parte del movimiento Maker, pues sí, el tema de los códigos abiertos nos ha ayudado muchísimo para trabajar estos temas, ¿no? Entonces ahí entra el tema de también, hablando de arquitectura contemporánea, de diseño contemporáneo, ajá, cómo las tecnologías digitales abren posibilidades muy interesantes para proyectos que tengan una repercusión social. Gracias. Así es. No, muchísimas gracias por la aportación. Ya saben, hay que ir avanzando y compartir la información, porque de esto podemos estarnos ayudando todos, y especialmente pues nuestros niños. Carlos. Pues bueno, creo que afortunadamente siempre quedan cosas para seguir platicando, es interminable. Yo solamente cumpliría un pero destacar las cosas del doctor, comentarios que nos hace un momento. Diseñar accesible, diseñar para todos es una respuesta ética. De actuar, de somos profesionales de la escritura, en lo que nos corresponde, no toda la actividad. Algunas cosas de aquí ya se empiezan a mezclar con los servicios, y ahí es donde a veces se rompen las cadenas, ¿no? Aquí tiene la continuidad, ¿no? El espacio macro, a lo mismo, ¿no? Para llegar a los servicios. Creo que hoy comprender desde la perspectiva de cómo funcionamos en el ser humano, como su pandero, por lo tanto, quizás subir y bajar esa evolución que tenemos a lo largo de la vida, hay que entenderla no como un problema de las personas, sino como un rasgo de las personas que, cuando la experiencia, pero que como arquitecto nos toca enseñar. Independientemente de por qué ve o por qué no ve, por qué camina, por qué no camina, no existe nada. Pero a mí lo que me toca es la arquitectura para todas las formas de vida. Y entender esto y cómo a lo largo de la vida desarrollando como aspecto fundamental, que hoy prácticamente pueden tener un acercamiento a ello, inclusive para dar una respuesta a aplicaciones. Dos aspectos que quisiera puntualizar, de cómo esto afecta una cosa que se toca. Actualmente, el Laboratorio de Innovación Ciudadana tiene sede esta edición en México, en Guanajuato, y uno de los proyectos está justamente en la elaboración de la incubación de un proyecto para elementos táctiles para las personas. Entonces, por ahí vamos a hacer la vinculación con el equipo que está trabajando para que puedan ahí compartir el tema experiencias, porque justamente está prototipado y ahora está en la parte de. Entonces, eso es muy importante. Y por otro lado, antes, por ejemplo, que el equipo que vamos a descartar algún medio para el tema de las instancias más profesionales y personas más queridas por todo lo que nos hace saber en México, y compartirles que en el INEGI, desde hace ya algunos años, están con un proceso muy, muy consolidado de construcción de
costo de transformar. Para el caso de maquetas urbanas, puede ser. También vale la pena conocerlo, pero también saber que existe, ¿no? Porque tenemos cartografía urbana, cartografía, perdón, de INEGI en formato táctil. Simplemente para cualquier persona. Entonces, pues nada, cerrar con esto y agradecidos por esta charla, por la oportunidad de hablar de estos temas tan importantes en esta construcción de una mejor arquitectura, felicitarles al equipo ganador, importantísimo el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, hay un incidente importante en el marco del derecho de las personas con discapacidad, dice nada de nosotros, nada sobre nosotros. Entonces, la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil pues, tiene esta posibilidad de encontrar rutas para conocer, conocer para aportar y poder intercambiar. Entonces, es un trabajo muy importante que nos está haciendo la universidad. Muchísimas gracias por esto. Gracias. Yo súper, súper contenta de estar aquí con los ganadores. Bueno, con los, con mención honor. Mande, dime. Tengo mi plato aquí. Carlos de Braille me regaló un amigazo. Saúl Ponce, muchas gracias. Es un maestro de inglés. Tiene su podcast. Ponce inglés. Es una persona que llega sumamente emprendedora. Lo único que te da cuenta es que no es una persona en la que yo he aprendido muchísimas cosas. Te le agradezco mucho y nada, eso lo quería decir. Les voy a dejar de agradecer. Es que hoy me lo tomé. Oye, qué bien. Bueno, después le ponemos aquí la tacita también. Le ponemos aquí. Bueno, yo súper, súper agradecida con estar aquí con la mención honorífica de los CUPS Gold Awards de la Unión Internacional de Arquitectos, sobre todo dirigida a niños. Esa conciencia para trabajar con niños, enseñar la arquitectura a niños con ceguera y debilidad visual. Pero enseñar la arquitectura a niños no nada más es decirles hay que construir y hay que hacer, sino también hay que estar receptivos a lo que ellos están viendo para mejorar. Dice Alfredo Tonucci que ellos son los que nos pueden decir qué es lo que tenemos que mejorar, porque los niños son los que viven desde otro espacio, desde otro entorno, y están despreocupados porque pues no han firmado nada, ¿verdad? Están libres de pecado y ellos están viviendo y juegan su espacio y lo disfrutan. Y qué bien que un niño con alguna debilidad o alguna discapacidad pueda desplazarse en su entorno, hacerle la vida un poco más fácil a través de los espacios que podamos estar habilitando, construyendo y planificando. Eso es realmente un gran regalo para la vida que le tocó vivir. Les agradezco infinitamente el haber compartido con nosotros su tiempo, sus conocimientos, y de igual manera agradecemos a todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales, FECARM, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, en YouTube. Mi nombre es Verónica Zambrano, Secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC. Esto fue Café Arquitectura de la FECARM. Hasta la próxima.